Así es, amigos y amigas del canal de la opinión. Ya todo el mundo sabe lo que pasó allá en tierras niponas, en Japón. Exactamente en el metro. Que ya ven que un maniático o un loco, o el adjetivo como quieran ponerle, apuñaló a varias personas, a más de 17, dejando a 3 con gravedad. Y después incendió parte del metro allá en Japón. Vamos a hacer la reacción rápidamente de este caso de que a este joven que hizo esto le dicen el Joker o el Guasón Nippon. Comenzamos aquí en el canal de la opinión. Así es, amigos y amigas, este es el segundo caso que sucede allá en tierras niponas, en Japón, Tokio, también en el metro. Si ustedes recuerdan el primer caso de que también un hombre de 36 años, allá a finales de agosto, ya cuando iban a terminar las Olimpiadas de Tokio 2020, también hubo un sujeto que hirió con un cuchillo a varios pasajeros. Y ahora se vuelve a repetir la historia, ahora con este joven de 24 años que, pues se le fueron las cabras popularmente como decimos, y empezó a atacar con un cuchillo a varias personas, dejando a 3 de gravedad. Y pues lógico que las redes no se hicieron esperar por el dichoso atuendo que portaba este chico, que era el atuendo del Joker, del Guasón. Así es. Que sus declaraciones de este japonés dijo que pues él quería asesinar a las personas y que lo condenaran a condena o pena de muerte, así como lo oyen. Y pues él también se inspiró en el primer ataque que fue también en agosto del 2021. Y pues, ¿qué está pasando, amigos y amigas? Allá en Japón son unas personas tranquilas, entre comillas, relativamente, con ética y cultura, otro mundo prácticamente. ¿Y qué está sucediendo? Que ahora ya se está estilando allá en el metro de Tokio, haciendo este tipo de cosas. Y pues se ve la grabación que subió en las redes sociales, como la gente huye desesperada de este maniático que empieza a diestra y siniestra cortar, atacar, apuñalar, como quieran llamarlo, con un cuchillo. Ya saben que las redes no se aguantan en decir este tipo de cosas, que dicen que tenía casi casi un cuchillo cebollero. Y pues ahí se ve la gente corriendo, desesperada por salir de los vagones del metro, que se salen por las ventanas. Incluso ya después este sujeto prende fuego en uno de los vagones y la gente, pues lógico que sale desesperada. La policía de Tokio logró detenerlo y se ve en la grabación cómo lo detienen y se ve el fulano muy tranquilamente sentado en el asiento del metro después de lo que hizo, dejando de gravedad muy grave a 3 personas, hiriendo a las demás, más de 17, imagínense, y ahí muy tranquilo fumando su cigarrillo, así como diciendo, pues aquí no pasa nada. Prácticamente se ve que el chico de 23 años o 24 puede que tenga algún trastorno o algún trauma, y se le ve a diestra siniestra, muy tranquilo fumando su tabaco, que pues aquí no pasa nada, pero con el clásico traje del Guasón, el Joker, que todo mundo en las redes sociales le puso el Joker japonés, o el Joker de Tokio, o el Joker del metro de allá, de Japón. Pero pues si se inspiró en la película de los Jokers, en alguna de Batman, pues volvemos a lo mismo, amigas y amigos. Hay que ver la realidad de la ficción, no hay que pasar más allá, como es el caso de la serie del Juego del Calamar, que pues ustedes ya han de saber que allá en Panamá hubo más de 8 muertos por jugar este juego del calamar e inspirarse en la serie. No es eso, amigos y amigas. Hay que estar tranquilos y no hay que superar la ficción a la realidad, como dice ese dicho, porque miren las cosas que están sucediendo. Y acaso de este japonés hizo eso, qué mal, amigos, qué mal. Y ahora pues se enfrentará a la autoridad nipona y veremos en qué termina. Y pues ahí estaremos del canal de la opinión para seguir informando y comentando nuestra opinión. Pero esa es nuestra opinión de que este tipo de gente debe de tener un control que supera la ficción a la realidad y miren las cosas que están sucediendo. Debe tener algún tipo de atención médica, psiquiátrica, psicológica y debe de atenderse y pues controlar ese tipo de emociones de este tipo de personas. Pero pues ya se verá
que va a tomar la decisión la autoridad. Sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos los videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Dale like y suscríbete. Se despide de ustedes el ciudadano de la opinión. Cambio y fuera.